Bienvenido a tu canal de YouTube, Soplo Vital. Pero no te olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campanita.
y luego extraemos con abundante agua. Disfrútalo. Banana, banano, plátano o cambur, según el país, es uno de los alimentos que más fácilmente se relaciona con la actividad física. Pocas frutas hay en el mundo tan completas y que aporten tantos beneficios para la salud como lo hace el plátano. La banana no solo es una fruta deliciosa y efectiva para el hombre, también tiene increíbles efectos para la piel y el cabello. Estos remedios... Hola amores, bienvenidos a su canal. En esta ocasión le traemos un video súper diferente y además sé que le va a encantar a cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a hacer un remedio con cebolla para la gripe. Lo quise hacer porque mi esposo ahora mismo se encuentra medio malito y quise compartir con ustedes este remedio para que también lo prueben. Y más en esta ocasión que anda el virus COVID-19. Espero que se queden hasta el final del video para que puedan ver cada uno de nuestros ingredientes y les pueda servir. Bueno, el primer ingrediente, como pueden ver aquí, es la cebolla. Vamos a quitarle la cáscara. La cebolla cruda, el consumo de cebolla cruda aumenta las defensas y facilita la liberación de secreciones de las vías respiratorias. También, si no tienen cebolla, pueden utilizar puerro, y si pueden utilizar los dos es mucho mejor. Yo en esta ocasión tengo cebolla y es lo que voy a usar. También la cebolla ayuda a controlar la fiebre y sudorífica, ayuda también para las secreciones nasales, que fue lo que dije, para los mocos y eso. Vamos a quitar la segunda capita también, no me gusta usarla. Yo pienso y creo que es cáscara. Si es lo contrario, me lo dicen en los comentarios. Pero de verdad pienso que eso es cáscara también. Ahora vamos a limpiar el aire. Ahora vamos a picar en cuadritos. Los remedios naturales, o sea, con cebolla para la gripe, son uno de los remedios más utilizados, que eso ayude a combatir muchísimas bacterias y también a combatir el virus de la gripe. Por eso es muy utilizado, no solamente sirve para la gripe, sino para muchas, para otras cosas más. Incluso le da más energía. La cebolla cruda o implementada en diversos jarabes sirve también para combatir varias bacterias y es muy buena ahora para la pandemia. La cebolla cruda ha sido muy valiosa para los mexicanos también. Aquellos mexicanos que ven nuestros videos nos pueden dejar en los comentarios si es cierto, si no, que la cebolla es un elemento muy importante en sus platos, en su comida y también en aquellos remedios. Es cierto que el 90% de la cebolla es agua, pero el 10% restante hay una gran cantidad de nutrientes y minerales como el fósforo sólido, sodio, calcio, azufre, potasio o magnesio. Y además hay vitamina A, vitamina B y C. Y también tiene mucha fibra y aminoácidos esenciales para esta receta, para el jarabe de la gripe. Recuerden que si no tienen cebolla también pueden utilizar el puerro, que es bastante bueno. Lo siguiente que vamos a estar utilizando va a ser dos limones. Lo cortamos a la mitad. Y a continuación le vamos a quitar las semillitas. Bueno, no sé si ustedes saben, les voy platicando mientras le quito las semillitas, que el limón es uno de los cítricos con más elevada reputación de ser efectivo para los resfriados. Además de aportar vitamina C, tiene un sabor agradable que mejora si se combina con miel. Hacemos así también para que el jugo sea mucho más suave y no tengamos que exprimir.
Miren cómo sale el gusto, mis manos se ven. Esta receta es muy buena para estos tiempos de pandemia, de COVID-19. Recomiendo que lo usen, usen puerro también, consuman té. Y es muy bueno que no nos descuidemos ante esta situación. Ahora vamos a vertirlo aquí en la cebolla. El limón no solamente sirve en esta receta para despejar las fosas nasales de los mocos y eso, para la respiración, sino que también mantiene la garganta lubricada. Porque como ustedes saben, cuando una persona tiene gripe, no en todas las ocasiones ni a todas las personas, pero sí hay un leve dolor de garganta, que no puede comer bien, que no puede saborear bien. Esto, el limón sirve bastante para eso. El tercer ingrediente que vamos a estar utilizando va a ser 2 dientitos de ajo. Le vamos a quitar la cáscara. El ajo tiene propiedades antibacteriales y también antivirales que pueden ayudar a mantenerse sano. También puede ayudar a combatir estas enfermedades como la gripe. También ayuda mucho para la tos y los resfriados. También sirve para la sinusitis. El ajo fresco crudo también es el que aporta más beneficio a la salud, aunque la mayor parte de sus propiedades se conservan si lo picas y lo exprimes, que eso es lo siguiente que vamos a estar haciendo. Ahora vamos a picarlo en pedacitos para que en la licuadora o tribula, lo que sea que usted tenga, pueda triturarlo mucho más fácil. Usted lo puede majar también. Y la cebolla, si no tiene licuadora, la puede guayar y después sacarle el jugo. Le puede incrementar el ajo majado también, que funciona bastante. Y así se haría la receta sin licuadora. Por último, y lo más importante, es la miel. ¿Por qué es lo más importante? Porque la miel hace que se lubrique la garganta, para aquellos que se le pega la garganta. También hace desintoxicar el cuerpo, sirve para combatir bacterias, también para estos virus de la gripe, y también sirve para destupir tu nariz. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a tapar y vamos a licuar. Y así que dejará, lo vamos a poner en un envase como este, y puede tomarse 3 veces al día una cucharada, no importa a qué hora, pero es necesario 3 veces al día. Puede ser la noche, mañana y tarde, que me imagino que sería lo normal. Si te gustó este video, esta receta, no olvides darle like a nuestro video, activar la campanita para que te llegue la notificación de cada video que nosotros subimos, y no olvides dejarnos en los comentarios para qué quieres la próxima receta y en qué problema quieres que nosotros te ayudemos.